¿Qué hubiera pasado si Accelerator cae en Gate capítulo 1? Accelerator, después de su derrota a manos de Kamihou Touma y después del trágico disparo en su cabeza, haciendo que su vida dependa de un collar conectado a su cerebro a través de la red Misaka, este estaba caminando con las torderas hasta una tienda de takoyakis donde se juntarían con Yomikawa, mientras en el centro de la ciudad algo parecido a un templo en el que empezaron a salir monstruos y soldados medievales atacando a todo quien estuviera en su camino. Accelerator y las torder llegan con Yomikawa, pero el peliblanco mira una ventana y ve toda la masacre. ¿Qué demonios?, dice Accelerator mientras Yomikawa ve también lo que está sucediendo. ¿Qué son esas cosas?, pregunta el Last Order. No tengo ni idea, pero debemos irnos, dice Yomikawa mientras agarra a Last Order, pero al frente de ellas aparece un ogro dispuesto a atacarlas. Este empieza a correr hacia su dirección. Yomikawa abraza a Last Order para protegerla. El ogro que estaba corriendo, pero este extendido en el aire mientras empezaba a sangrar, sus venas se reventaron. ¿Qué?, pregunta Yomikawa. Llévate a la mocosa de aquí, yo haré una limpieza, dice Accelerator mientras tiene activado su collar y de un salto vuela hacia donde estaba el ejército enemigo. Una niña estaba a punto de ser atacada por un soldado, pero este es enviado a volar a una pared, en donde se le rompería unos huesos matándolo. Bien, ahora me tienen harto, dejen de molestar, maldita sea, grita Accelerator mientras el ejército va a atacar. Accelerator sonríe. Todos van a morir, dice Accelerator mientras genera un gran torbellino negro, matando a un gran número de soldados. Unos jinetes de dragones atacan desde el cielo. Accelerator va rápidamente volando y golpea al aire, mandando a volar al jinete y su dragón a la pared de un edificio matándolos. Lo que queda de uno de los ejércitos comienza a cargar contra Accelerator, pero llegan las fuerzas armadas de Ciudad Academia junto a los anti-skill y así se posicionan enfrente del ejército. Su error fue atacar Ciudad Academia, dice Accelerator mientras los anti-skill comienzan a disparar aniquilando a casi todo el ejército. Tiempo después, Accelerator había sido llamado para hacerle una conmemoración por proteger Ciudad Academia. Este por supuesto no fue, estaba descansando en la casa de Yomikawa. La dueña de la casa aparece. ¿Por qué no fuiste a tu conmemoración?, pregunta la peli azul. Porque no quise, no tengo tiempo para jugar a esas mierdas de militares y sus medallas, dice Accelerator. Bueno, no importa, la cosa es que fuiste llamado para ir a investigar acompañado de un grupo de soldados de Ciudad Academia al otro lado del portal, dice Yomikawa. ¿De qué estás hablando? No iré a esa tinta excursión, dice Accelerator. Pero si no vas, ¿quién lo hará?, pregunta el Last Order mientras se acerca a Accelerator. ¿Podría ocurrirle algo a los militares del otro lado? Solo puedo confiar en ti para protegerlos. Por favor, ve, dice Last Order suplicante. Accelerator la observa. Maldición, está bien, ¿dónde tengo que ir, Yomikawa?, pregunta Accelerator. Buena decisión, se reunirán mañana frente al portal, debes estar con ellos, dice Yomikawa mientras Accelerator suspira y Last Order sonríe. Al día siguiente. Estamos preparados para enviar a nuestros hombres a la región especial. Todos ustedes se les ha dado una misión de gran importancia, dice el ministro. Yo soy Azama, su comandante. Nadie sabe lo que nos pasará en la región especial, por eso hemos traído aquí al Esper nivel 5 número 1 de Ciudad Academia, Accelerator, que nos honra con su presencia y cooperación en esta misión, dice el comandante mientras todos miran a Accelerator, incluido Itami. Deben estar preparados para la batalla desde que crucemos el gate, entraremos pronto, así que alístense, dice Azama. Qué fastidio, dice Accelerator mientras se sube al vehículo militar, y Tami, que se sentó al lado de él, lo estaba observando. ¿Qué dice Accelerator? No, no es nada, es solo que aún no me termino de creer que tú seas el Esper número uno de Ciudad Academia, dice Tami. ¿En serio? Bueno, cree lo que quieras, dice Accelerator. Mi nombre es Itami, mucho gusto, Accelerator, dice el militar. Como digas, dice el peliblanco mientras Itami solo sonríe. Al entrar, el enemigo los estaba esperando, mientras con el emperador del otro mundo. Perdimos el 60% de la fuerza militar del imperio, ¿cómo guiará al estado?, dice un duque. Ninguna guerra se gana sin pérdidas, por ende no culparé a nadie de nuestras recientes derrotas. ¿Quién habría pensado que otra nación podría venir a rodear la ciudad imperial?, dice el emperador. Pero las tropas que enviamos fueron derrotadas en solo 2 días, el enemigo capturó el portal y pretenden establecer un campamento de ese lado. También intentamos recuperar la colina, pero desde distancia los enemigos tenían armas con magia nunca antes vista, además tienen un arma secreta, dice un viejo. ¿Arma secreta?,
Pregunta el emperador. El arma secreta es una persona. Los que sobrevivieron informaron que sus ejércitos fueron derrotados por un solo chico, delgado, pelo blanco como la nieve, ojos rojos y una mirada siniestra, un dios en persona, atacaba con ataques invisibles, cuando parpadeaban yacían múltiples enemigos muertos por los alrededores, dice el viejo. Pues pelearemos contra ellos, dice un hombre. ¿Cómo lo lograremos, solo con fuerza bruta? Pregunta otro hombre, así empezando una discusión. El emperador levanta su mano. No es mi intención permanecer sentado, así que pelearemos, manden delegados a nuestros estados vecinos y sometidos, pídanles ayuda para defender el continente de los piratas del otro mundo, guiaremos al ejército aliado de Godu en un ataque a la colina de Arnus, dice el emperador mientras todos lo alaban. Tiempo después llegan varios ejércitos de diferentes naciones y se disponen a planear el ataque. Nuestro ejército imperial se enfrenta al enemigo en la colina Arnus, el comandante no puede marcharse, dice un soldado. No tiene sentido, no vi tantos enemigos en la colina, dice Duran. Quisiéramos que sus ejércitos ataquen al enemigo mañana al amanecer, dice el soldado mientras los comandantes discuten sobre qué ejército irá a la avanzada. Señor Duran, ¿por qué no desea estar en el frente? Pregunta un tipo. No me gusta para nada esta batalla, dice Duran. Ha envejecido mucho, señor, dice Liu mientras se ríe. Al día siguiente un ejército avanza al amanecer. Duran es informado que no se ha visto a ningún soldado imperial. Este se impresiona por ese hecho. Mientras el ejército avanza, estos son bombardeados por las fuerzas de Ciudad Academia, siendo completamente aniquilados. Duran y su ejército llegan tarde a la batalla. La colina Argus estalló. ¿Dónde está el rey Alguna? Pregunta Duran mientras todo el humo se disipa. Quedaba un solo hombre, pero no era cualquier hombre. Maldición, qué fastidio, odio cuando me mandan a matar a las ratas restantes, dice Axel Aretor con cara enojada. ¿Quién es él? Pregunta un soldado. No teman, solo es uno, a la carga, grita el comandante de rojo. Sus soldados empiezan a cargar hacia el peli blanco, este sonríe, Axel Aretor pisa el suelo con un pie, generando un tornado violeta que impacta con la primera fila de caballos para después mover su brazo generando otro tornado, impactando con otro pelotón de caballos. Jinetes de dragones vienen del cielo a atacar a Axel Aretor, este pisa el suelo, nuevamente levantando tantos escombros como pueda, mandando a volar a los dragones con sus jinetes. Axel Aretor levanta una piedra y la patea con toda su fuerza, haciendo que esta impacte con los dragones, matándolos a todos. Los soldados lo comienzan a rodear. Aniquílenlo, grita Duran. Esto es aburrido, dice Axel Aretor para después sonreír y golpear el suelo haciendo que explote. Se podían escuchar los gritos de agonía de los soldados. El peliblanco comienza a reírse encima de todo el fuego. Axel Aretor mira con una cara siniestra a Duran y la tropa que le quedaba. Demonio, dice Duran asustado mientras Axel Aretor va rápidamente y da un golpe al aire, generando que los soldados salgan disparados muriendo al instante. Quizás no hablemos el mismo idioma, pero hay algo que todo ser vivo puede entender, ¿sabes cuál es? Te lo diré, es el miedo, dice Axel Aretor mientras manda dos torbellinos enormes, arrasando con todos los soldados de Duran. Este mira petrificado pero aún así logra moverse y recoger un arco. Bastardo, dice Duran mientras dispara la flecha. Axel Aretor solo la repele, para la sorpresa de Duran, este cae de rodillas. ¿Cómo pudo pasar esto? Pregunta Duran. ¿Ya te rendiste? Muy bien, acabaré con tu miseria ahora, grita Axel Aretor mientras hace que los dos torbellinos morados comiencen a cerrarse hacia Duran. Este comienza a reírse deliberadamente hasta que Axel Aretor finalmente lo aniquila. Tiempo después llega Itami y algunas personas más. Esto fue realmente una masacre, dice Itami mirando el campo de batalla. Dicen que él mató aproximadamente 60.000 enemigos, dice Kurata. El mismo número de enemigos derrotados en Ginza, pero aún no puedo creer que él solo haya hecho esto. Bueno, no por nada es el número uno de Ciudad Academia, dice Itami. Mira, ahí está. Dice Kurata mientras apunta a Axel Aretor, estos van a saludar. Oye Axel Aretor, buen trabajo, dice Itami. Como digas, volvamos rápido a la base, dice Axel Aretor mientras los dos soldados asienten. Al llegar a la base, llegamos a la conclusión de que debemos investigar a la gente, la industria, la religión y la política de esta región, dice un oficial. Suena bien, dice Itami. Formaremos 6 equipos de reconocimiento avanzado, tú comandarás uno de ellos, contacta a la gente de tu área y determina su naturaleza, si es posible intenta hacer amistad con ellos, dice el oficial. Está bien, dice Itami un poco cansado.
Subteniente Yuji Itami, te concedo el mando del tercer equipo de reconocimiento, irás con Accelerator para garantizar la sobrevivencia de este, dice el oficial. Bueno, Accelerator-kun, ya escuchaste, dice Itami mientras Accelerator hace una cara molesta y acompaña al militar a conocer al equipo. Dicho equipo está formado por Kurata, Tomita, Tozu, Katsumoto, Azuma, Kuribayashi, Sasakawa, Nishina, Kurokawa, Kumara y Yoshida. Bueno, yo soy Itami, su capitán, dice el militar un poco bajo de ánimos. Bueno, vamos, dice Itami. ¿Este tipo estará bien? ¿Y él es el número uno de Ciudad Academia? No parece como tal, dice Kuribayashi. Tiempo después todos se suben a unos vehículos, conduciendo hasta llegar al pueblo de Koda. Itami habla con el jefe mientras todos sienten curiosidad por Accelerator. Este solo les manda una mirada amenazante causando miedo en los pueblerinos. El cielo es muy azul, sí que es otro mundo, dice Itami. En Hokkaido hay lugares así, aunque esperaba que hubiera dragones y hadas volando por ahí, hasta ahora solo hemos visto humanos. Qué decepción, dice Kurata. ¿De verdad querías ver chicas con orejas de gato? Pregunta Itami. La verdad es que me gustaría, ¿y tú? Pregunta Kurata. Yo preferiría chicas mágicas, soy fan de Meikon, dice Itami. Yo me sé el opening de Meikon, dice un militar desde la radio, ¿en serio? Aquí vamos, dice el militar mientras están a punto de cantar. Accelerator hace que todos los vehículos se detengan. Si cantan solo una letra de esa maldita canción los haré volar a todos, dice Accelerator mientras todos se callan. El peliblanco se vuelve a recostar. Tiempo después estos estaría siguiendo un arroyo para llegar a un pueblo que mencionó, el pueblo Koda. Quiero dar una opinión, capitán Itami, acampemos frente al bosque, dice Azuma. Concedido, no tienes problemas, ¿verdad, Accelerator? Pregunta Itami. No me interesa, hagan lo que quieran, dice Accelerator, pero empieza a percibir algo. Este se acerca al asiento delantero. Oiga, dice Accelerator apuntando al humo que sale del bosque. Un incendio, dice Itami. Estos se posicionan a lo lejos del bosque. ¿Será un fenómeno natural? Pregunta Itami. No, alguien o algo causó esto, dice Accelerator mientras Itami mira por los binoculares y ve a un dragón. Y ahí tenemos la causa, dice Accelerator mientras el dragón se aleja del bosque. Itami se preocupa. ¿Creen que el dragón tenga el hábito de quemar bosques sin razón? Pregunta Itami. Si quieres saberlo, ¿por qué no lo sigue? Pregunta Kuribayashi. No, no es por eso, dice Itami. En el pueblo por el que pasamos, nos dijeron que por aquí hay un asentamiento, dice Accelerator. Demonios, dice Kurata. Debemos dejar el campamento para después, dice Itami mientras todos van a buscar el asentamiento. La lluvia apaga el fuego y estos llegan a las ruinas del pueblo. Sería un milagro encontrar supervivientes, dice Kurata. Itami y Accelerator estaban apoyados de un pozo. Kuribayashi llega e informa todo lo encontrado. Eso quiere decir que habrá como 100 muertos, no creo que hayan supervivientes, dice Itami. Yo no diría eso, dice Accelerator mientras extiende su mano y desde dentro del pozo levanta a una chica rubia con orejas largas. Una persona, hay una persona, grita Itami. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo, espero que les guste el nuevo fic.